yo no paro de preguntarme, ¿por qué, Melo? ¿Por qué? Porque el querer poder un hombre no lo puede contener. Es innato nuestro ser, me he estado preguntando. Ha de haber un gen, un germen, que nos obliga a hacer el paripé de tal manera que pase el time, pase el tren a nuestro Edén, ante nuestros ojos de pie en el andén. Puede que me equivoque y gaste toda mi fuerza en ser algo que nunca seré. Quién sabe si lo sabré, me he estado afirmando y luego interrogando y más tarde cuestionando. Andaré derecho, voy al tiento, estoy al tanto. Lanzo dardos a una diana sin puntuación. Las cosas casi nunca son lo que parecen. Si te creces por sandeces y olvidamos lo importante, tus prioridades pueden darte un avance de tus fines, no así de tus capacidades. Frustrante, me he estado advirtiendo que de cobarde es y no se intenta antes. Ni con memoria de elefante recordaré los lugares, los momentos en los que flipé y sacrifiqué así un presente alternativo. El efecto dominó y si escribo yo sobre mi otro yo, pienso, repararán mis otros yo en lo mismo. Me emparanoyo y aún así es curioso que esta es mi respuesta, coño, que elegí este camino, que soy el tipo de divo que galopa sobre ritmos, aunque siempre quede en mí ese atisbo dubitativo. Me he estado preguntando, he estado cavilando, he de seguir caminando. Puede que haya estado transportándome. La respuesta es no pensar tanto.